Universitarias y universitarios, son ya 100 días desde que tuvimos que suspender las actividades presenciales en nuestra casa de estudios. 100 días en los que la universidad ha mostrado su resiliencia, su fuerza y su capacidad creadora. Han sido innumerables las acciones que hemos emprendido para ayudar a superar la crisis actual. La pandemia nos ha mostrado nuevas formas de enseñar y aprender y del cómo podemos mantenernos unidos como comunidad. Algunas de estas formas de trabajo indudablemente permanecerán. Gracias a las tecnologías de la información hemos atravesado fronteras y forjamos nuevos vínculos como universitarios y hoy estamos más conectados que nunca. Por todo ello, debemos estar muy orgullosos y satisfechos. A este orgullo y satisfacción por lo conseguido, se mezcla este sentimiento de dolor por la pérdida irreparable de integrantes de nuestra comunidad. Por ellos y ellas, la universidad está de luto y por mi conducto, la universidad les expresa a sus seres queridos, las más sentidas condolencias. Distintos indicadores parecen señalar que la pandemia empieza a estabilizarse en algunas regiones del país, mientras que en otros la emergencia persiste. La universidad, como se ha anunciado, no regresará a sus actividades antes de la conclusión del periodo vacacional previamente establecido en el calendario escolar. Serán en consecuencia estas unas vacaciones diferentes. Actúen con moderación y prudencia. La posibilidad de contagios aún persiste. Este no debe ser un periodo vacacional para relajar medidas de prevención y protección personal. Usen el cubreboca siempre que estén en contacto cercano con otras personas. Cuídense ustedes y cuiden a sus familiares y amigos. Pero disfruten y descansen. Ha sido para todas y todos un gran esfuerzo el intenso trabajo desplegado en estos 100 días. Seguiremos en contacto y muchas gracias por su atención. Por mi raza, hablará el Espíritu.